¿Qué tal, amigos pescadores? ¿Cómo les va? En este bloque nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos pescando en La Chiquita, partido de Mayor Burato Beach, un paraíso para el pescador deportivo. Sabemos que es un lugar que tiene poca presión de pesca y por lo tanto siempre rinde muy bien. Agradecemos las imágenes a Marcelo Sota de Don Reino Pesca, quien ofrece sus servicios acá integral, ya sea de pesca embarcada con embarcaciones tracker y también alojamiento. Una pesca fabulosa a cajón lleno, donde se dan casi todas las especies que tenemos en el mar, muchas pescadillas, congrio, rayas, corvinas. También está presente la palometa, una especie muy deportiva. Así que un lugar siempre muy recomendable para todos aquellos que les gusta la pesca en el mar. Y por supuesto también con los excelentes servicios que ofrece Marcelo Sota aquí en La Chiquita, provincia de Buenos Aires. Raya en la pegadilla. Bueno, ahí lo mordió, mira. Estamos terminando. Lo mordió. Quedó un rato. Muy bien. Mucho pescado. La chiquita. Galleta. Y el día se mantuvo ahí, al límite. Estaremos a En La Chiquita, pescá junto a Don Rino, servicio completo de guía de pesca y alojamiento, salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291-4129-546 en Instagram Don Rino Pesca, en Facebook Marcelo Sota. Volvió Skin South, la primer marca argentina de indumentaria para los amantes de la pesca y la vida outdoor. La mejor calidad y los mejores diseños, protección y comodidad, frescura y durabilidad. Instagram skinsouth.org, mail skinsouth@gmail.com. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar bagres de mar. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca.
10 de noviembre del 2024, segundo torneo de pesca en Mar del Tuyú a la pieza de mayor peso, anticipadas al 8 de noviembre 20.000 pesos y luego 30.000 pesos. Con la anticipada participás de un sorteo de un reel escualo y con la entrega de un alimento no perecedero otro reel escualo. Comunicate al 2246 55 77 71, Facebook Adictos a la Pesca. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Bueno, le venimos a traer un combo compuesto por una caña Flounder Action de 3 metros, de 2 tramos. Y la vamos a acompañar con un reel Shelby 6001 de la firma Waterdog, acompañada por 2 carreteles. Ideal para la pesca variada. Este reel, la caña más el reel, 55.000 pesos de contado o transferencia. Bueno, desde ya se saben dónde estamos, Camino General Belgrano, 1550, entre 516 y 517, en Gonete, en La Plata. En San Blas, el paraíso del pescador, Carranza Pesca te invita a pescar en embarcación Yamila de 20 metros de eslora y Tritón de 10 metros de eslora. También alojamiento en cabañas y dúplex totalmente equipados. Comunicate al 2920 32 75 28 o al 2920 49 92 58 en Facebook Carranza Pesca Turismo. Ingresaron las nuevas zapatillas iRun. Calzado ideal para trekking, para senderismo, para actividades al aire libre, para el uso diario. La verdad que son zapatillas muy cómodas. Vienen con una suela tipo taponada para aquellos que necesitan en el campo, en la tierra y demás. Son zapatillas muy cómodas, con cordones, la verdad que de muy buena calidad. Tienen muy buena amortiguación y tienen muy buen ajuste en el pie. Desde el talle 39 hasta el talle 45 en estos 4 colores que ven acá disponibles. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram PescaAcción. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. ¿Cómo están, amigos del pescador? Una vez más de aquí, la feliz Mar del Plata, los saluda Sandokan. En esta primavera que recién arranca, realmente podemos decir, queridos amigos, que la pesca está increíble. Siempre primavera es una de las épocas favoritas para lo que es la pesca deportiva, pero estos años, los últimos años principalmente, los últimos 3-4 años, a posterior a la pandemia, nos dimos cuenta de que las posibilidades de la pesca embarcado en Mar del Plata fueron creciendo tremendamente, en especial por los grandes meros, salmones y siempre la chernia está presente en la pesca de altura. Hay abundancia, hay calidad, esta es una pesca que es muy entretenida para toda la familia, pueden venir entre amigos, padres, hijos, abuelos, ya tenemos varias generaciones en tantos años de esta actividad que fueron creciendo
Y nos queda decirle simplemente que traten de acercarse aquí a Mar del Plata a pasar por una de estas experiencias que realmente van a ser inolvidables. Van a quedar grabadas en su retina estos monstruos del mar. Cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, no solo nos van haciendo más famosos, sino que cada vez es más la cantidad de gente que tiene la posibilidad de presenciar y participar en estas excursiones en los cruceros Sandokan. Así que simplemente nos queda decirle, los invitamos, los esperamos pronto junto a la gente del Pescador para hacer esto, pesca deportiva en Mar del Plata. Y lo que siempre nos preguntan, pueden llevarse toda su pesca porque está permitido. Y seguimos aquí, amigos pescadores, en un día excepcional, espectacular. Esta es la posibilidad que nos da el mar cuando los días son muy lindos o cuando la gente puede venir un día de semana, le podemos llegar a elegir un día como este. Condiciones muy favorables para la pesca y hasta nos podemos tomar un poquitito de sol, ya que nos permite. En Mar del Plata, Sandokan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandokanpesca.com.ar. En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 29 20 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Más información al 11 25 34 75 22. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Miren el chiche que tengo acá. Una linterna minera. Es para ponerla acá y acá prendo una, los dejé locos. Distinta intensidad, luz de sueño, baliza, y tiene esto acá que yo lo aprieto, ahí se prende. Miren, sensor, sensor. Para ustedes, gente del pescador,
15.000 pesos. Y si dicen vengo de parte de Gabriel del Pescador TV, les hago un 10% de descuento de pago contado. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados, salidas en lanchas tracker, celular de contacto 3777-470-927. Facebook Posada Los Ceibos. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna. Comunicate al 2923 51 22 48. En Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Sí, señor. Saldo acá. Mira. Saca un cabenda que esta no te puedo decir. Al lado de la boca. Es esa cadena. Algo tuyo. Gracias. Muchas gracias y será hasta el próximo programa. Bueno, como siempre con algunas novedades, tiempo ahora entró de la marca Bando, lo usamos como asiento, pero en este particularmente tenemos, por ejemplo, acá arriba, fíjate que abrimos, unas cajas divisorias. Y acá adentro para poner señuelos, para poner bueno, todos los accesorios de pesca que querramos. El compartimiento bien grande, bien cómodo.
en Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, Carnadas, Equipo de Pesca. Comunicate al 3487-686763 en Instagram, Carnadas La Medalla Milagrosa. En Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe, Miguel Moyano te ofrece salidas diarias, pone de 3 embarcaciones totalmente equipadas para practicar bycasting, pinning, fly o carnada. Celular de contacto 3466-633-713. Facebook Miguel Moyano. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña, pesca de costa o embarcado. Comunicate al teléfono 2923-571118. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Cauque presenta su nueva boya Cometa, ideal para pesca de pejerreyes en lagunas o ríos. Venta mayorista al 2364-346697. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34. Karina, ¿cómo estás, Carlito? ¿Cómo les va? Hola, buenas noches, Califa. Bueno, gracias por venir a nuestra presentación del concurso que va a ser el 17 de noviembre. Hola, Carlito, ¿cómo te va? Buenas noches, Califa. La verdad que muy contento, con mucha gente, muy buena concurrencia hoy en la presentación. Y bueno, un poco ansiosos estamos ya. Esperamos que venga buena cantidad de gente para este año. Bueno, me encantó la presentación que hicieron acá. Con la Ford Ranger 4x4 afuera, luces prendidas, invitando al pescador, ¿no? Un segundo año de la Ford Ranger, ¿no? Sí, la verdad que sí, el segundo año. El año pasado la verdad que nos costó un montón, bueno, por cómo estaba el país, la política y eso, pero bueno, cada vez que nos reuníamos pensábamos en la Ford y bueno, este año nuevamente tenemos una Ford y un montón de premios, 100 millones en premios. El concurso de los 100 millones, como nos dicen. Se llevan muchísimos premios y también tienen la posibilidad de la anticipada, que son 3 sorteos de 2 millones y medio y después agregamos entre todos los participantes que no es necesario estar presente, que el cupón que sale es el cupón ganador, ojalá esté ahí para entregarle el premio, pero si no nos comunicamos por teléfono y le hacemos la transferencia. Carlito, ¿vos trabajando como siempre de control? Sí, Califa, trabajando como siempre de control, asesorando un poquito a todos los controles por ahí que ingresan año a año, brindando el mejor servicio para las dos canchas. Dos canchas, digo, porque alguna gente por ahí no conoce. ¿Cuántos kilómetros de cancha? ¿Se pesca cómodo? Sí, se pesca muy cómodo. Cada cancha tiene más o menos 2,5 kilómetros y tenemos aproximadamente 10 canchas para pescar, así que tenemos 20 y pico de kilómetros, así que la gente puede pescar cómodo, sin enganche, de no meter, digamos, la parte de piedras,
en el concurso para que la gente no tenga mayor problema. Para aquella gente que nos está viendo de otros lugares de la Argentina y no tiene su entrada, ¿cómo la puede conseguir? Abajo a pantalla van a aparecer los números. Y sí, la verdad que este año tratamos de tentar con estos premios importantes que pusimos este año. La gente de afuera, gente de Mar del Plata, de Buenos Aires, de todo el conurbano, de la gente de muchas consultas al lado de Rosario, Santa Fe. La verdad que estamos bastante sorprendidos porque siempre viene gente, digamos, acá de la zona. Pero este año las consultas son importantes de un poco más lejos, digamos. 100 millones de pesos, dijiste, tremendo concurso, invitamos a todos, porque aparte va a haber premio para toda la familia, podio para damas, cadetes, socios. Sí, obviamente, tenemos pescadores que ya como se han anotado, de Río Negro, de Chubut, de Entre Ríos, de Córdoba. ¿Y aquel que se saque la camioneta tiene gasto? Ninguno, Cali. La subcomisión de pesca se hace cargo de todos los papeles, de la transferencia y de hacer todos los gastos corren por nosotros. La gente que quiera venir y sobre todo a conocer estas costas también, el que no ha tenido la posibilidad de venir, que no tengan miedo, que vengan, que van a tener posibilidades para ser competitivos en este concurso. Así que muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias, gracias a vos. Bueno, también tenemos el camping, son playas muy amplias, donde no hay enganche, no hay nada, así que bueno. Y la verdad que tanto Copetonas como Reta es hermoso. Tenemos río también para compartir, así que pueden venir con la familia. Y bueno, y gracias a todos los pescadores que gracias a eso nosotros ayudamos a una institución que es el Instituto Secundario Almafuerte.